Con la implementación de la fase 4 del Plan Control Territorial, se siguen desarticulando estructuras del narcotráfico, en esta ocasión contra aquellas que operaban en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Durante la madrugada de este domingo se realizó un operativo en distintos puntos de San Salvador y La Libertad para capturar a varios miembros de una estructura delictiva que se dedicaba al narcotráfico. Las acciones articuladas entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil continúan dando exitosos resultados. Ellos reparten la droga utilizando vehículos como Uber, prestan los servicios a domicilio, la droga la traen de Guatemala. Durante el operativo se logró la captura de los tres principales cabecillas y más de 10 miembros. Además, se incautó más de 19.000 gramos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, 816 gramos de metanfetamina, 4 vehículos, armas, celulares y más de $6,000 en efectivo, todo como resultado de varios meses de investigaciones. Sí, es más de un año que tiene la investigación. Hemos sido acompañados por parte de la División Antinarcóticos, quienes han realizado un excelente trabajo. Se han realizado vigilancias, seguimientos a estas personas y se les ha podido establecer que forman parte de una red que están operando actualmente. Tal fueron 30 los registros con prevención de allanamiento en diferentes zonas, entre ellas San Marcos, Nejapa, San Salvador Centro, Barrio Lourdes, Barrio Santa Anita, Reparto Los Héroes, Santa Tecla, Comasagua y Antiguo Cuscatlán. Daniel García, Noticiero El Salvador. He realizado 30 registros con prevención de allanamientos en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Es una estructura dedicada al narcotráfico y ellos reparten la droga utilizando vehículos como Uber. Prestan los servicios a domicilio, la droga la traen de Guatemala. A esta fecha pues se les ha incautado más de 19.000 gramos de marihuana, más de 1,5 kilos de cocaína, 816 gramos de metanfetamina, que es una droga de las más onerosas. A este momento se han capturado 13 personas, han sido encontradas en sus casas y además se les ha encontrado droga, cocaína y marihuana. Estas personas también están involucradas en el delito de robos, están debidamente organizados para robarle a las personas en el departamento de La Libertad y utilizan armas de fuego, se están comunicando constantemente y tienen a su disposición una gran cantidad de vehículos que utilizan no solo para repartir la droga, sino también para cometer los robos. San Marcos, Nejapa, el centro de San Salvador, Barrio Lourdes, Barrio Santa Anita, acá en el reparto Los Héroes, y en La Libertad pues Santa Tecla, Comasagua, Antiguo Cuscatlán, son varios municipios en los cuales ellos están operando. Sí, es más de un año que tiene la investigación. Hemos sido acompañados por parte de la División Antinarcóticos, quienes han realizado un excelente trabajo. Se han realizado vigilancias, seguimientos a estas personas y se les ha podido establecer que forman parte de una red que están operando actualmente.